señores, ahorita voy rápido, manejando ese cinturón. Amigos, ahorita vamos a traer a mi cuñada y mi hermano y mis sobrinitos porque vamos a ir a comer de noche y ya viene la tormenta, sí, miren. Nos van a estar esperando, se supone, en la esquina de la casa de ellos. Y yo creo que se van a estar mojando en lo que llegamos. Dios, ya empezó a llover y nos dijeron que nos iban a esperar en la esquina. Bueno, tenemos dos opciones para ir a comer ahorita en la noche, que no nos queda muy lejos, pero no se lo vamos a decir hasta que ya la hayamos decidido. Sí, hasta que ya la hayamos decidido. Bueno, ustedes ya lo vieron en el título, así que acompáñenme. Aquí vienen los prójimos mojándose, los lamentamos. Es que miren cómo dejan. No podíamos aquí, pasar no podíamos ahí. Pasar. Ponen dos carros ahí, ¿cómo vamos a pasar? Ahora está revío por todos lados. Hello. Por todas las entradas. Uy, chicos, es que pone esta gente de verdad, men. Si usted tiene carro, miren, yo les voy a decir algo. Yo en el carro yo trato de no estorbarle a la gente. Siempre busco dónde no voy a estorbar, aquí me voy a parquear porque aquí no voy a molestar. Y la gente nunca hace eso. Sí. La gente siempre busca dónde estorbar. Si usted tiene carro y se va a parquear, mire dónde no le va a estorbar a alguien más. No sé cómo está gente. Hemos llegado. ¿A dónde lo dejo? Vaya. Bueno, amigos, miren, llegamos en medio de la tormenta y pues hemos venido a la terraza. Ay. Que me iba a caer. Miren qué bonito, amigos. Allá, mira. Se llaman las terrazas, don William. Aquí. También se puede bajar aquí. Ay, miren, aquí hay más mesas. Ahí hay más mesas allá abajo. Bueno, miren, este restaurante, la verdad que está bastante grande. De día, al atardecer, esto se ha de ver hermoso, chiqui. Al atardecer ha de ser una belleza estar aquí. Y aquí han tapado ahorita porque está lloviendo. Pero la vista está bien chiva. Está bien chiva. Está el agua. Y me cayó un montón de agua. Ahí está la gran poza. Bueno, vamos a ver. Chiqui, agarralo vos porque yo me iba a arrancar cuando venía subiendo. ¿Qué es eso? Un trueno. Chupillo. Bueno, wow. Pero miren aquí. ¿Qué es lo más recomendable para venir aquí? El movimiento está desde las 6 de la noche y cerramos a las 9. Pero el atardecer. La vista. ¿A qué hora abren? A las 3. A las 3. Pero del día viernes a día domingo abrimos a las 12. A las 12. Sí, porque ofrecemos almuerzo y cena. Pero aquí está bien grande, te pongo un centro comercial para ustedes. Sí. Ah, ¿cuál es la especialidad? La especialidad son las pupusas y también tenemos platos fuertes. Tenemos aves, cerdo y mariscos, todavía no. Pero lo demás, la verdad está muy sorprendido. Tenemos mucha comida mexicana. Comida mexicana, ya vamos a ver el menú. Sí. Gracias. Yo digo que aquí. Mira el piso, qué bonito. Miren, así quiero mi piso. Sí. Yo digo que aquí, al atardecer, ha de ser una belleza. Sí. Así como cuando yo me... ustedes me miren al atardecer. Pero miren, de este lado se puede ver más o menos la vista de las luces de la noche.
Ah, este era el ruido. Creo que no disfrutaremos bien la cena con este ruido. Mi chiqui pensaba que era un trueno y era máquina la que estaba. Vos también lo pensaste. Porque vos me... Pero miren, allá se miran las luces de la ciudad. Qué bonito se mira. ¡Olis! Les presento a la Sofi. Me cae mal que ni a vos. Para su información, me cae mal que ni a vos. Sí, por favor. Es que aquí hay más luz, allá está muy oscuro, pero allá se mira bien bonito, ¿verdad? Sí. Y también aquí hay menos música, señores, por el copyright. A nosotros nos conviene. Solo una gran bulla de una máquina. Solo si hay una gran bulla de una máquina, que esa bulla no tiene copyright. Nos van a poner otra mesa para comer todos juntos. No, hombre. Le quiere comprar la mesa. Es que la textura para hacer fotos de productos está bonita. Ya saben, yo hago fotos de comida. Si usted tiene un restaurante y quiere fotos espectaculares de comida, escríbanme. Bueno, miren, aquí venimos con mi cuñada. Miren, ella es mi prima. Comenten ahí si nos parecemos. ¿Se parece? No. Chiqui. No. Bueno, miren, vamos a ir a ver por aquí. Aparentemente hay peces. Son artificiales, va. Ahí va mi hermano. No, mire, son naturales, se está secando. Ah, son naturales. Ay, quiero ver los pececitos. Qué lindo, ¿va, Mateo? ¿Te gustan? No. ¿Por qué? ¿No te gustan los peces? ¿Por qué? Porque no. Vaya, miren, aquí está el menú. Las terrazas Food Court. Hay comida mexicana. Quiero ver. Miren, aquí están las entradas. Hay salchipapas, bueno, bowl de ensalada, tortas, tacos, burros, quesadillas. A compartir, miren aquí, costra de queso adicional por uno. ¿Cómo costra? ¡Oh! Costra de queso adicional encima. What the fuck? Uy, perdón. Hay cenas típicas. Eso sí me interesa, ¿eh? Gracias, señor. Eso va a comer. Mi chiqui ama las cenas típicas. Casi nunca encuentro un restaurante que tenga comida típica. No se cansa de comer lo que come en la casa. ¿No? Aquí están las pechugas, gran bulla que se oye aquí. Cerdo, bueno, aquí pueden ver todo lo que tienen. Miran todo, carne. Los precios no están tan caros, la verdad. Se puede decir que está dentro de lo normal en un restaurante actualmente en El Salvador. Mariscos dijeron que no tenían, pero ya los tienen en el menú. Paninis, creo que eso es todo. Quiero probar esto. Dice que es una, que adicional le puedes comprar una costra de queso y ponerla encima. Yo eso lo he visto, que le ponen como queso, como que derriten. Se lo ponen, eso lo he visto solo en videos de TikTok. ¿Qué es una hamburguesa? No sé qué es. Le voy a preguntar. ¿Este cuál es? Es torta. Es torta. ¿Y esto se le puede poner a la torta o cualquier sí, torta? Se le puede poner, pero en esta ocasión no le tenemos costra. Eso quería, la costra. No entiendo. ¿Por no qué? No tenemos costra. Eso me llamaba la atención, probar la costra. Entonces, ¿vos qué vas a pedir, chicos? Pedí vos primero. Una cena típica. Una cena típica, por favor. Quiero un panini de res. De tomar quiero, permítanme. Mejor me trae uno de melón a mí, por favor. En vez de la copa. De piña me lo trae a mí, entonces. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Miren, amigos, qué gran bulla hay aquí. Como que van a ser gradas o algo para entrar de este lado. Esa es la calle que viene de San Vicente, va. De San Vicente, la autopista. Y nosotros entramos del otro lado, llegando. Del lado de San Rafael Cedro. Amigos, nosotros teníamos días de querer venir a este restaurante porque la verdad, desde afuera se miran todas las luces y queríamos entrar, se veía bastante como fancy este restaurante. Como nice. Como de lujo, como finolme. Y ahorita que veníamos, como estaba lloviendo, estaban algo tapadas las luces, por eso no se vio tan wow al entrar, pero aquí adentro ya pueden ver ustedes que está súper bonito. Y pues los invitamos a que se vengan. Es prácticamente nuevo este restaurante, hace poco lo han abierto. Estamos en Plaza El Punto en San Rafael. Thank you.
Miren, ahí vienen las bebidas. Ya llegaron las bebidas. Miren amigos, qué bonita está esta iluminación. La verdad que aquí, para venir a disfrutar, lástima que ahorita está tapado, ¿no? Con este plástico porque está lloviendo. Pero tiene una iluminación bien nice para estar en estas mesitas disfrutando. Miren qué bonito. El clima está genial, la noche está estupenda. Yo voy a apagar esto porque sí, bajo las gradas. Grabándome, me voy a desbarrancar todo. Uy, que me da miedo las alturas. Aquí ya trajeron las papitas de la Sophie. Por favor, si Kimberly lo hace, está viendo esto la... Ya traían la comida, pero le acabamos de decir que mejor los vamos a pasar para arriba todos porque ese ruido de las máquinas se escucha muy fuerte aquí. Entonces vamos todos para arriba. Sube, sube. Este Willy es mucho platico, hombre. Miren, nos íbamos a sentar aquí, pero vamos a ir allá adentro porque muy pequeñas las mesas para los platos. Ay, ya voy cansado, gente. Aquí nos vamos a sentar. Gracias, Sofri. Miren, aquí viene la comida. Gracias. Ay, qué rico se mira. Miren del queso. Sí, se ve rica tu comida. Oh, está buenísimo, ¿no? ¿Cómo se mira? Panini. Un panini. A ver. Creo que le hace falta salsa de tomate. Está bueno. ¿No tiene salsa de tomate? Estos son los aderezos para los paninis. Que les falta un toque de dulce. Platanitos, aguacate, huevito, frijolitos, estos choricitos, los regalaré. Gracias. Aguacatito, huevito, frijolitos, tortillitas, la Sofía, ya llevas 3 horas y no te has comido las papas. Yo creo que no va a alcanzar. Miren, también hay para karaoke. No sabemos qué día o cuándo se puede, pero ahí está por si a usted le gusta cantar. Si no es de El Salvador, véngase en un avión. Voy a preguntar si no puede cantar. Va. Miren amigos, mi chica ya se llenó. Ya no pude comérmelo todo, amigos. Sí. Lo siento, pero me comí lo más importante. La plátano. ¿Y la Sofi, tus papas? Mateo. ¿Qué? Mateo. ¿Qué? Amigo, se fue la luz. Se fue la luz. Y cayó un gran trueno. Se está tronando. Dios. Se fue la luz y cayó un gran relámpago. Y como aquí el piso está temblando. Mateo. Mateo. Miren amigos, ya son las 10 de la noche y todavía hay personas, pero yo creo que ya van a querer cerrar. Bueno amigos, ya nos vamos, ya son las 10 de la noche, creo que aquí los empleados están esperando que nos vayamos. Lo que pasa es que está lloviendo y nosotros nos derretimos. Gracias por ver este video, la verdad que creo que es un poquito corto, no estoy seguro, pero esperamos que lo hayan disfrutado, la verdad. Esta es una buena opción si ustedes andan por el lado para central, se puede decir. Aquí puede ser Rafael Cedro, yendo Cojute, yendo por San Vicente, pero San Rafael Cedro. Es un lugar bien bonito, sobre todo la ambientación, ¿verdad? Es grande, se mira bien moderno, bien mejor. Y la comida está bastante rica también y los precios no están tan caros. Sí, la verdad que está muy bonito como para celebrar un cumpleaños o una cita romántica, creo que está perfecto. Así que no se olviden de suscribirse y nos vemos en el próximo video. Vemos, recuerden darle un buen like, comentar, suscribirse a mi chico. Ahí nos vemos.